los argumentos, la verdad, creo que son súper sencillos. Uno, porque si firmaste el tratado, no te comprometiste a cumplir con las obligaciones que vienen de ese tratado. Y dos, porque le otorgaste competencia, ¿no? Desde derecho doméstico hasta derecho internacional. Si tú le otorgas competencia a un órgano, te obligas a asumir ciertas obligaciones. Y si este órgano es encargado de decidir si se violaron o no derechos, y si tú participas también en ese procedimiento, naturalmente estás obligado a cumplir con una decisión, ¿no? Se llame como se llame, sentencia, decisión, observación o recomendación. ¿Existen algunas buenas prácticas en derecho comparado en este sentido? La verdad, sí, existen buenas prácticas, ¿no? Y en, trabajando con Open Society Justice Initiative, identificamos una, ¿no? Que es el caso de Kirguistán, que puede ser como el caso más emblemático, porque de ahí, de un estado totalmente reticente a cumplir con las obligaciones, pasamos a un estado en el que en la Constitución se establece que las decisiones de los comités de Naciones Unidas son vinculantes. No todo esto tomó años de litigio, años de incidencia en materia legislativa, pero se logró. Y de nuevo, el argumento después que uno, lee en los casos estratégicos que litigó Open Society Justice Initiative son súper sencillos. El tratado es parte del derecho doméstico de acuerdo con la Constitución. Se otorgó la competencia a un órgano específico para dilucidar si hay una violación o no. Se cumple con la decisión. Y el otro caso que tenemos es el caso de una decisión en España, también de uno de los comités de la ONU. En este caso el cumplimiento se hace a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Fue un camino tortuoso, ¿no? Porque tuvieron que iniciar otra vez un procedimiento doméstico, les dicen que no, acaban en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo de nuevo hace esta argumentación bien sencillita. Los tratados son vinculantes. Tú le otorgaste competencia a este cuerpo. Este cuerpo puede emitir decisiones, ¿no? Acátalas. Y por eso creo que no tenemos que darle tantas vueltas al asunto. Es como bastante sencillo. Si no, ¿por qué le dan competencia a un comité de Naciones Unidas para conocer de comunicaciones individuales, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de darle competencia a un comité si no se van a acatar sus decisiones? Bueno, Adriana, muchas gracias. Un saludo desde Idea Litigio Estratégico. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a ustedes.